Vamos entonces a comenzar nuestra capacitación hablando sobre una aplicación que tiene mucho auge en Europa y es una aplicación que han desarrollado para Latinoamérica. Nuestro global, que es México, adaptó la aplicación a cada país de Latinoamérica para que se aumentaran nuestras ventas en fragancias, ¿saben en cuánto? En más del 50%. No sé si tú ya tienes Perfumis Pro en tu celular. Esta sería una muy buena pregunta en este momento. Hoy sabemos que no todos los empresarios descargaron Perfumis Pro y por eso les quiero hablar de la importancia de tenerla en su celular. Si ustedes quieren volverse expertos en fragancias, lo mínimo que deben hacer es bajar Perfumis Pro en su celular porque les va a aumentar 50% sus ventas de fragancias. Esta aplicación es una herramienta digital muy sencilla de utilizar. En YouTube están los tutoriales cortos, medios, largos para que podamos aplicarlos, ensayar, detener el video y hacer al tiempo cada uno de los pasos. Perfumis Pro tiene la mayor comunidad de perfumes a nivel mundial en su aplicación y te permitirá comparar un perfume convencional con un perfume de alta gama de Oriflame, con el fin de que tu cliente se lleve el más parecido al que le gusta convencional y pueda casarse con la marca Oriflame. ¿Cómo así? Por ejemplo, a mí me encanta Light Blue de Dolce & Gabbana. Entonces, oh sí, Light Blue me encanta. Entonces, yo voy a poner aquí en Perfumis Pro Light Blue y me salen el top 5 de fragancias de Oriflame más parecido a Light Blue. Y si ustedes van y comparan, pues esas son las fragancias que yo uso. Lucía, Lucía 1, Lucía 2, porque es la más parecida a Perfumis Pro, a Light Blue. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente tú puedes jugar con Perfumis Pro y mirar cuál es la fragancia que a tus clientes les puede atraer. Sea la fragancia que sea, pongan ahí Lacoste, pongan ahí Paris Hilton, pongan Chanel, o sea, todas las fragancias que a ustedes se les ocurran aparecen en Perfumis Pro y les sale el top 5 de fragancias parecidas de Oriflame y es en un match bien importante. ¿Qué es el match? Es el porcentaje de acercamiento a la fragancia que la persona quiere hacer. ¿Listo? Es importante saber, que no salió el link, me están diciendo, mira. Aquí voy a poner todos los panelistas. Listo, lo voy a poner otra vez. Chun y participantes. Ah, listo. Ahí ya va. Uno, dos, tres. Link de Telegram para que todos puedan, por favor, ingresar. Y es súper fácil. Lo tienen ahí y Telegram no les ocupa memoria. Es lo máximo. No sale el aviso de almacenamiento lleno 30 veces. No. Es súper práctico. ¿Listo? Vamos a mirar entonces este video. Espérenme acá. Este video de Perfumis Pro, ¿listo? Laura es revendedora. Hoy visita a... Espérenme un momento, lo doy aquí compartir con audio de computadora. Listo, ya lo voy a poner. Una de sus principales... Laura es revendedora. Hoy visita a Ana, una de sus principales clientes. Debe entregarle el último pedido y tiene muchas novedades que contarle. La última vez, Ana se quedó con ganas de comprar un perfume, pero no logró decidirse. Esta vez, ambas cuentan con la ayuda de Perfumis para lograrlo. Ana busca algo nuevo, algo similar a su perfume actual, CK One, así que juntas buscan en Perfumist y Bingo. Perfumist sugiere automáticamente entre 5 y 10 fragancias del catálogo que trabaja Laura, basadas en las notas olfativas, junto con un tanto por ciento de matching. Adivina qué, a Ana le gustan todos. Ana está muy contenta porque encontró nuevos perfumes que probar de una marca que ama y socialmente responsable. Y Laura encontró en Perfumist un socio ideal que brinda el consejo adecuado y le permite vender mejor. Encontrar la fragancia ideal nunca fue tan fácil. Gracias, Perfumist. Súper lindo este video que tenemos aquí de Perfumis Pro. Me encanta también que son muy prácticos a la hora de explicar
qué es lo que pasa realmente cuando se ofrece cada una de las fragancias. Entonces, ese es un video corto que está en YouTube. Puedes poner Perfumis Pro y te sale ese tutorial que es súper corto. Y además de eso, va a animar a que tu equipo descargue la aplicación. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Pues que vas a aumentar las ventas en fragancias y que tu equipo se va a enamorar de hacer este negocio de manera muy fácil. Miren que el social selling, de lo que hablamos en Sarpio y en otros cursos, tiene que ver también con eso, con descargar las aplicaciones que Oriflame ha creado para cada una de las categorías, Makeup Wizard para maquillaje, ¿sí? Skin Expert. Todas estas aplicaciones son herramientas que debemos aplicar, por eso se llama aplicación. Perfumis Pro te permitirá incrementar en un 50% las ventas de tus fragancias, de las fragancias de Oriflame. Puede que a lo mejor tú tengas un stock de producto. Yo sé que la mayoría de ustedes, a veces para tener la oferta, ¿sí? Aprovechar la oferta, como viene en este catálogo, la oferta de dos, ¿sí? Del poder de dos, pues compramos fragancias. Sin embargo, hay momentos en donde hay stock de producto. ¿Y qué mejor que enamorar a tus clientes con esta aplicación, que es algo novedoso, que finalmente igual, tú le quieres vender una de tus fragancias? Y la persona se puede entretener con la aplicación y decir, este perfume lo tienes en tu stock, ¡wow! Y puedes ir disminuyendo el stock, vendiendo, y obviamente la vas a vender a un precio muy especial. Y el precio de catálogo es el que sale en la aplicación al tiempo. Entonces es súper porque tienes todas las herramientas ahí y esta misma aplicación te va sumando el pedido. Entonces va diciendo, ya compró este de 45,000, más este de 78,000, etcétera, y va haciendo como el pedido en un carrito de compras, como tal cual, ¿sí? Como si la persona tuviera página de Oriflame. No encontraremos un match de 100%. ¿Qué significa un match? Lo más similar que puede haber una fragancia puede ser 70, puede ser 80, sin embargo, el 100% no debería aparecer, porque sabemos que las fragancias de Oriflame son únicas. Y al tener algo único, pues no queremos que otra fragancia se copie, ¿cierto? Entonces, por eso, la persona que elige la fragancia convencional finalmente va a quedar más enamorada de la fragancia de Oriflame, ¿listo? Entonces, es una herramienta súper práctica y además de eso, muy emocional, ¿sí? La persona va a aprender cuáles son las notas de entrada, de corazón y de salida. Y ese conocimiento no todo el mundo lo tiene. Entonces, en Perfumis Pro, tú puedes investigar más sobre fragancias. Vamos a mirar cuáles son esos datos curiosos que no sabías hace 10 segundos. La palabra perfume procede del latín per, por, y fumare, a través del humo. Entonces, ¿esto qué significa? Que esa evaporación de aroma es la que se convierte en la palabra final llamada perfume, por a través del humo. El 98% de la población, todos ahí nos incluimos, preferimos que nuestra pareja use perfume, ¿sí o no? ¿Cierto? Que él dice como, uy, es que huele muy rico, este perfume sí me gusta. O a veces como que si no le sienta bien, pues uno le dice como, no, amor, mira, está como muy señor. O está como muy chico. O está muy floral para ti. Está muy amaderada, etc. Entonces, el 98% de las personas nos encanta que nuestra pareja use fragancia. No, es que yo no tengo pareja, es que yo... Bueno, pues... En las personas que viven en tu casa, el 98% de las personas les gusta que tú uses una fragancia y a ti te gusta en un 98% que ellos usen. ¿Qué quiere decir este dato? Que tenemos una clientela en todo el planeta Tierra del 98%. ¿Será bueno esto o buenísimo? Buenísimo. El 98% de la población mundial es nuestro cliente. Tienes que declararlo. Esto es un dato real, esto es un estudio, ¿listo? Otro dato súper importante. Estudios psicológicos demuestran que al usar perfume, frecuentemente
provoca una actitud más abierta, más positiva y facilita las relaciones sociales, ¿cierto? Todo empieza por, wow, qué rico hueles, qué perfume usas, ¿sí? Entonces, si no nos aplicamos perfume, así vayamos a ir a comprar la fruta o lo que sea, pues estamos dejando de vender, porque ese es el mensaje que nos muestra este estudio, y lo más importante es poder atraer más clientes, y el perfume, el uso de este perfume, va a hacer que tú te sientas más abierto y más seguro. Hay una enfermedad que a todos nos ocurre, más le ocurre a los hombres que a las mujeres. Yo no diría tanto enfermedad, sino más bien una falta o una disminución en el olfato, y eso se llama presbiosmia. Presbiosmia, ¿listo? Es la disminución de la capacidad olfativa. Y a partir de los 60 años le ocurre más a los hombres que a las mujeres. Se pierde el olfato con la edad. Entonces, si usted está rodeado o rodeada de personas de 60 años que son hombres, dígale, bueno, usted ya tiene presbiosmia, ¿sí? Y esto significa que disminuye la capacidad olfativa. En cambio, las mujeres desarrollamos demasiado el olfato toda nuestra vida, entonces por eso la intuición de mamá nos ayuda a desarrollarlo tanto, y es el niño le pasó esto, el niño tiene ganas de ir al baño, el niño ya se hizo, el niño, ¿cierto? Entonces las mujeres tenemos esa capacidad de olfativa más desarrollada que los hombres. Las fragancias son el aroma más poderosa para generar emociones. Imagínense, el arma, son el arma más poderosa para generar emociones. El 2%, estudios científicos afirman que las personas recuerdan el 2% de lo que ven. O sea, nada, nada, eso el 2% no es nada. El 5% de lo que oyen, más o menos. Y el 35% de lo que huelen lo recuerdan las personas. Será importante entonces usar durante un tiempo una sola fragancia para que te recuerde. Claro, miren que este estudio lo confirma. Si tú eres una persona juiciosa usando una sola fragancia durante más de un mes, las personas que se acerquen a ti durante ese mes van a recordar 35% que esa es tu aroma. Puede que uses similares, sin embargo, el poder de ese 35% se va a disminuir y no te van a recordar tanto. Por eso nosotros cuando olemos una fragancia que se parece a la del papá o a la de la mamá o a la de un exnovio o a la de alguien que te importó en la vida, pues tú dices, esta fragancia huele a tal persona. ¡Ay, me huele a tal persona! ¿Sí? Porque 2% lo que vemos, 5% lo que oímos, 35% lo que olemos. Importantísimo, súper interesante, ¿cierto? ¿Por qué usar las fragancias de Oriflame? ¿Cómo vamos a antojar a marketing sensorial? Pero eso se llama así, perfecto, ese es el nombre, ¿listo? Súper chévere. ¿Por qué utilizar las fragancias de Oriflame? ¿Cuáles son esos argumentos para enamorar a nuestros clientes? Pues es importante que tú resaltes 5 aspectos cada vez que un cliente te compre una fragancia. ¿Por qué? Porque a veces el cliente dirá como, ay, ya, está bien, deme un perfume, o bueno, de San Valentín, está bien, lo que sea. Pero cuando tú reafirmas la calidad de Oriflame, vas a hacer mella en el cerebro del cliente y él va a comprender que no es una fragancia cualquiera, sino que fragancia Oriflame ha ganado más de 50 años de experiencia, es líder en el mercado, trabaja con los mejores perfumistas de París, la calidad de los perfumes son comprobadas y tienen prestigio, y hemos ganado muchos premios alrededor del mundo, entre ellos los premios Fifi, que son los más reconocidos a nivel de fragancias. Estos 5 aspectos hay que nombrárselos siempre a nuestro cliente para que el cliente esté tranquilo, tenga confianza y le quitemos todos los argumentos mentales en contra de los perfumes. Una de las fragancias más reconocidas que tuvimos hace pocos catálogos, que fue el lanzamiento para Navidad All or Nothing, fue uno de los perfumes que ganó el premio Fifi al mejor perfume,
Si tú lo tienes, disfrútalo y compártelo. Y actualmente quiero saber si estamos en sintonía con el catálogo 3. Quiero que, sí, Ruthcita, en YouTube escribe Perfumis Pro y el primero que te sale es ese. ¿Listo? Dura 2 minutos, ese es el video de Perfumis Pro. ¿Listo? Miremos ahora cómo se llama la fragancia ícono del catálogo 3. ¿Listo? Todos vamos a escribir en el chat cómo se llama la fragancia ícono del catálogo 3. ¿Será que sí sabemos? ¿Será que no sabemos? Súper fácil, sí, facilísimo. Hemos hecho bombo. No, Ana Lucía. Ajá, muy bien. Alba, Astrid, Vero, Vivi. Ajá, muy bien. Sí están ahí en el chat. Ay, regular. María Nancy, Olga. No, Aldemir. Adelmir, no. Es Lost in You. La del catálogo 3. ¡Ay! ¿Quién es la líder de Aldemir? ¡Ja! ¡Listo! C3, genial. ¡Listo! Muy bien. Así que, conociendo cada uno de los catálogos, vamos a mirar cuál es el foco. El foco del catálogo 3 son fragancias. Por eso vamos a hacer festivales de fragancias cada uno en sus reuniones de oportunidad. Por eso hoy estamos viendo el curso de fragancias que ya está en la página de Oriflame. Y la idea es empaparnos del tema. La tarea mínima que tenemos, mejor dicho, mínima es mínimo. Bajar la aplicación Perfumis Pro y comenzar a aplicarla con nuestros clientes. ¿Listo? Con eso nos vamos felices hoy. ¿Listo? Resulta que Oriflame es una compañía ética, sustentable y dentro de la filosofía de producto está utilizar materias primas naturales para reducir ese impacto climático. Otras compañías utilizan alcoholes sintéticos a base de petróleo y sabemos que hay destrucción y hay impacto climático negativo. Nosotros como compañía Oriflame manejamos alcohol natural y no alcohol sintético. Es por eso que somos ejemplos de la promoción del cuidado ambiental. Lindo eso, ¿cierto? Me parece muy responsable y también eso se debe nombrar. Hay que decírselo a la gente porque no saben. Nuestros clientes no saben que el alcohol de Oriflame es natural. Los expertos en fragancias se llaman narices. ¿Sí? No se rían ni nada, eso es de verdad. Se llaman nariz. Entonces, ellos, esa es su profesión, ser narices. Y son artistas capaces de transmitir conceptos abstractos y de componer una fragancia. La fragancia es como una canción. Tiene notas de entrada, tiene notas de corazón y tiene notas de salida. Las fragancias son como una melodía sobre tu piel. Los más expertos aseguran que crear un perfume es un proceso similar a hacer música, con notas olfativas, con acordes florales, cítricos, que crean arte. Así que haz que tus clientes estén creando arte o sean los testigos del arte constantemente con Oriflame. Conozcamos algunos de nuestros talentosos colaboradores. Ellos son perfumistas reconocidos de París, los cuales se han involucrado en la elaboración, han tenido ideas de elaboración y de mezcla de notas de entrada, de corazón y de salida con las fragancias de Oriflame. Seguramente los han oído mucho, y estos rostros siempre aparecerán en Business and Beauty o en nuestro catálogo para resaltar el trabajo de ellos. Natalie Lorson, Lucas Siusak, Emily Cooperman y Fabrice Pellegrin. Son 4 de los perfumistas más reconocidos, también Dora Bracchinet, Vicente Schaller, Honoré Blanc. Y ellos dos también últimamente los hemos visto, Eleonore Massenet y Jean Jax, ¿listo? Entonces tenemos reconocidos perfumistas. Esto es súper importante nombrarlo. Miremos ahora cómo evaluar la calidad de una fragancia. Hay 2 aspectos para evaluarla. Duración y difusión. Son métodos que se utilizan para mirar la calidad. ¿Cómo sabes tú que un perfume es de buena calidad? ¿Cómo haces tú como consumidor, como cliente final?
pues si me dura, ¿cierto? Uno dice, no, pues que me dure. O sea, si compro perfume, eau de perfume, me debe durar. Por esto hay una escala de intensidad entre 2, 4, 6 y 8 horas. La intensidad más fuerte es para perfume. La intensidad más leve es para cologne o colonia. Y esto se evalúa en esta escala para mirar la calidad. Esto le importa al consumidor. Y la otra es la difusión. 30 centímetros de difusión significa en qué áreas de mi cuerpo se va a impregnar la colonia, el perfume o la fragancia que voy a comprar. Y esto también le interesa al cliente. Que no me llegue solo al cuello, sino que si yo hago así, me rocea un poquito el hombro, la clavícula, el cuello, un poquito el rostro, el pecho. Eso es importante para el cliente. Ahora vamos a entrar en la materia de familias olfativas. Y esto es súper atractivo porque es un círculo que lo podemos ver acá, resumiendo cuáles son las familias olfativas, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres también tienen familias olfativas de chipre, oriental y amaderado, algunos con toques cítricos o aromáticos, poco florales. Por ende, las mujeres tenemos más floral, oriental cítrico, poco aromático y chipre, y algunos amaderado. Más que todo, pues los hombres no tienen tanta, no tienen tanto énfasis la fragancia de los hombres en floral, más la fragancia de las mujeres. Por eso el jazmín nos encanta a un alto porcentaje en las fragancias de Oriflame. Cítricos. Cuando hablamos de cítricos, hablamos de fragancias que dentro de sus ingredientes pueden tener limón, mandarina o bergamota, que es otra categoría de un limón. Estos son materiales frescos, brillantes y se utilizan más que todo en jóvenes o en personas que son modernas, ¿sí? No tiene que ser joven, puede ser moderno. Florales son femeninas. Las fragancias florales son más que todo de mujeres. Tienen notas de rosa, jazmín, naranja y una flor que se llama tuberose, ¿listo? Estas cuatro flores evocan la feminidad. Amaderado. Hemos visto que muchas de nuestras fragancias, la madera es parte importante para darle volumen y estructura a un perfume. Esa profundidad, ese olor así de fondo que tú dices como, wow, huele como chimenea calientito, rico, esto significa amaderado. ¿Qué tiene? Cedro, aceite de vetiver, sándalo y aceite de patchouli. No quiere decir que pensemos que es algo ordinario, sino al contrario, está hecho a base de fragancia elegante. Y el oriental, me encanta, creo que a muchos nos gusta la vainilla, el vainillín, que es una estructura química diferente a la vainilla, y tonkabín. Son caracterizados por resina, ámbar, y tienen notas de sensualidad y calidez. Nos encanta la vainilla. El chipre, vemos que el nombre chipre proviene desde 1917, fue una innovación que se le dio alrededor de notas de bergamota, flores, almizcle, musgo. Entonces vemos que el chipre es una mezcla de unas anteriores que vimos, como los cítricos y los florales. Esta es la canción de la fragancia. La canción de la fragancia es notas de entrada, notas de corazón y notas de salida. Las notas de entrada son la que está en la base, por eso es más grande, ¿sí? Si vemos la pirámide, la base es más grande. Significa que habrá mayor duración. Se perciben esas notas de base a partir de los 30 minutos. Tú te la aplicas y a partir de media hora tú comienzas a oler esas notas de base originales de la fragancia. Notas de corazón se perciben a partir de los 15 primeros minutos y notas de salida se perciben durante los 10 minutos. ¿Qué es lo más importante? Esperemos hasta la nota de base, hasta los 30 minutos después de aplicarnos la fragancia,
podemos percibir si realmente nos gusta o no. Y esa es una clave muy importante con nuestros clientes. Sí, a los 10 primeros minutos, súper rico. O sea, al segundo, delicioso. Pero espera 15 y espera 30. Si te sienta bien esa fragancia, es tu fragancia. Puede que te sienten bien 5 o 6 fragancias, no hay problema. Pero después de 30 minutos es donde se debe percibir el aroma final que tú quieres que los demás perciban en el día. ¿Listo? Aquí tenemos la escala según la duración para que cada uno mire. ¿Listo? Para que cada uno se vaya orientando. ¿Cuál de todos estos? Sí, todas las imágenes están en el curso de fragancias. Yo no le cambié nada. Nada es nada. ¿Listo? Porque la idea es hacer el curso original. ¿Listo? Ahí está entonces en la página. ¿Listo? Miremos entonces cuáles son los tipos de fragancias que van a durar más tiempo o que me van a servir a la salida del baño para impregnar los poros que están abiertos si te bañas con agua tibia o medio caliente. Si quieres que la fragancia te dure 8 horas, o sea, un día, ¿cierto? Un día de trabajo, pues, vas a irte donde en el catálogo, debajo del nombre de la fragancia, diga perfume o diga perfume o perfume, ¿sí? Hasta 8 horas te dura el perfume. De 4 a 6 horas te va a durar el eau de perfume. Debajo del nombre de la fragancia, en tu catálogo dice eau de perfume. De 2 a 4 horas se llama eau de toilette o eau de toilette en francés. Y de 2 horas es la duración de la colonia, que se llama eau de cologne. Entonces, tienes un cliente súper exigente, tienes un cliente que es empresario, tienes un cliente que es un súper prospecto, y todo el día está encorbatado y tiene muchas reuniones y es exigente, ¿qué le venderías? De estos 4, ¿le venderías cuál tipo de fragancia? Es un cliente exigente que trabaja todo el día, que le encanta la presentación personal, que es encorbatado. Ajá. Muy bien, le venderíamos perfume. A ver, otra opción. Es una chica que cumplió 15 años, está en 11, ya a pasos de entrar a la universidad. Y esta chica tiene clase como mediodía solamente, como de 8 a 12. Y ella dice que le gusta oler a rico y que le dure. ¿Cuál le venderíamos? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡U de toilet! Vea, Álvaro, si escribió U de turlululululum. U de toilet. Muy bien. Entonces, miren que esta tabla es súper importante. Esta tabla yo la imprimí, la tengo pegada en mi escritorio en la oficina, al lado del computador, porque esa es una pregunta súper frecuente. O sea, quiero que mi perfume me dure 8 horas. Perfume. No, quiero como un splash apenas salga del baño. Colonia, ¿sí? Y así te vas según la cliente. Hay personas que te van a decir, mira, mi presupuesto es 35 mil pesos. Quisiera uno que durara 8 horas y si no hay, entonces, ¿qué me vendes? Pues un eau de perfume que no le va a durar 8, sino 6. Entonces, miren que la pregunta al cliente es muy importante. ¿Cuánto quieres que te dure? ¿Para qué ocasión la utilizarás? ¿Cierto? ¿Qué fragancia utilizas normalmente? Y con Perfumis Pro miro cuál es la fragancia y es súper fácil guiar al cliente así. Entonces miremos que ahí hay un montón de claves que podemos aplicar con nuestros clientes. Ahora, ejercicio. Rápidamente en tu catálogo vas a encontrar la fragancia magnetista, que es perfume, eau de perfume, cologne, y la fragancia Born to Fly, ¿listo? Entonces, de estas dos que tienen abajo en amarillo, que yo les puse en el ejercicio, me escriben magnetista, sin style, y Born to Fly, style, ¿listo? Vamos a ver si lo logran. Pero escríbanme el nombre, magnetista es este, o Born to Fly es este. En el catálogo dice,
Rápidamente, rápidamente, vamos a hacer el ejercicio. Aquí nos están diciendo que magnetista, unos dicen que su de perfume, otros dicen que perfume. Vamos a ver. ¡Listo! Entonces, magnetista perfume fue la votación más alta. Y Born to Fly, U de Toilet. Vamos a ver, aquí está la respuesta. ¡Bravo! Miren que ustedes son muy juiciosos. Espérenme aquí que no me salió esto. Chun, chun, chun. Ya. ¡Excelente! ¡Listo! Muy bien. Entonces ya vimos que la respuesta... Muy chistoso. ¡No! ¡Ay, sí! Miren, se equivocaron aquí unos. ¿Ustedes creían que magnetista era perfume? ¡No! No buscaron en el catálogo bien. Mira, no buscaron. Todos me escribieron perfume y no buscaron. Es porque se copiaron. Magnetista es U de perfume. Dura 6 horas. Y CLAT dura 8 horas. Born to Fly dura 4 horas. Ah, ¿sí ve? Dori sí la tenía bien, muy bien. Sí, claro, perfume sí. Y CLAT Moon, Giordani, sí tenemos. Acá está. Entonces, ¿vieron las respuestas? Ahora, ya no voy a hacer más el ejercicio porque no vieron el catálogo, ¿sí? Se copiaron. Muy mal. Y CLAT de Style es el de hombre, perfume, es perfume, ¿listo? Y CLAT Style de hombre es perfume. Posees de Secret Men, U de perfume. Born to Fly para hombre, U de toilet. Fresh and Nature, colon. ¿Listo? Colonia. Los más vendidos, el top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este momento, quiero el nombre exacto del perfume número 3. La fragancia número 3, ¿cómo se llama exactamente? Esta capacitación está colgada en la página de Oriflame, en la parte izquierda donde dice entrenamiento, Academia Oriflame. ¿Listo? Parte izquierda, entrenamiento, Academia Oriflame, descargas, belleza holística, fragancias. Ayer tuvimos capacitación de eso y les dijimos todo y pues les vamos a enviar igual el video para que lo tengan. ¿Cómo se llama el perfume 3? Muy bien, Love Potion Secrets. Muy bien. Qué juiciosos. Los beneficios de utilizar una fragancia, ¿cuáles son? Pues un montón, entre ellos que así estés en tu casa y te aplicas una fragancia y trabajas, prendes tu computadora, haces tu seguimiento, tus tablets de Excel, tus llamadas, te sientes diferente, hueles diferente, tienes una autoestima mejor, te vas a sentir más positivo porque esto es un estudio real, son datos reales, activas tu humor, mejoras el estado de ánimo, hueles agradable, ¿listo? Estemos en casa o no, debemos utilizar fragancias. Tips para conservar nuestros productos, importantísimo. Guardemos nuestras fragancias en lugares frescos, donde no haya luz directa al sol, porque resulta que las fragancias tienen ingredientes que pueden ser volátiles o fotolábiles, los cuales se deterioran con exceso de luz. Por eso debemos guardarlos en un cajón que sea oscurito, o en una caja, o en un lugar donde esté protegido de la luz del sol, protegido de la humedad. Y lo más importante, ¿saben cuál es? Yo aprendí esto desde que hice el curso de fragancias original en México. Nos decían, no mezclemos cremas con desodorantes, con champú, con perfume. Separémoslos por categorías porque entre ellos puede que haya alguna reacción y cambie el aroma. Entonces, eso para mí fue súper importante y yo tengo mi caja de fragancias. Mi caja de cremas del cuerpo, mi caja de No Beige de rostro, mi caja de spray desodorante, mi caja de spray de pies y caja del cabello, caja, ¿sí? Entonces, seamos organizados también con eso porque nuestros productos debemos cuidarlos y almacenarlos siempre de manera adecuada.
Evita guardar los perfumes en el baño porque allí hay olores, calor y la luz que no son aliados de los perfumes. Perfecto. Los perfumes frescos y ligeros son ideales para utilizarlos en verano o durante el día. Frescos, los que digan floral, los que digan cítrico, son perfumes frescos. Personalmente, yo amo la Lucía, o sea, yo amo Lucía porque me siento identificada y porque en Perfumistro, en el top 5 de Light Blue, que es mi favorito, pues me salió Lucía, ¿sí? También me gusta Paris Hilton, el fucsia original, y allí encuentro la fragancia ideal, que fue la Eclat, moradita. Me encanta también. Entonces, por eso guiémonos por Perfumis Pro. En cambio, los aromas concentrados e intensos, o sea, los amaderados, nos pueden funcionar perfecto para un evento de noche o para el invierno. Pensemos en invierno chimenea. Invierno madera, ¿cierto? Chimenea madera, por eso chimenea amaderado cuando hace frío. Entonces son claves súper lindas que podemos aprender de fragancias y de esta forma guiar a nuestros empresarios siempre. Sí, mira, Lucy Guerrero nos dice, así como las joyas, los perfumes deben permanecer en su estuche, en su caja. De acuerdo contigo, Lucy, muy chévere ese tip. Miremos ahora qué pasa cuando una persona dice que no me sienta ese aroma, no me pega. ¿Han oído esa frase? El cliente dice que no le pegó el aroma. Significa que no le funcionó, que no le gustó, que algo pasó. Pues resulta que hay factores muy importantes para tener en cuenta con nuestros clientes y uno de ellos es tener la piel hidratada. Si la persona utiliza crema hidratante para cuerpo, manos, rostro, ¿sí? Es una persona que va a tener mayor adherencia a fragancia. Si es una persona que no utiliza crema y que no cuida su piel, a esa persona no le va a durar tanto la fragancia y no le va a pegar. No se va a acomodar esa fragancia. Ese es uno de los tips más importantes. El año pasado para Ecuador hice un artículo en donde hubo entrevista en radio y todo, y ese artículo fue muy chévere, muy famoso. Como 5 entrevistas tuve en radio diferente y una en televisión por los mitos que habían alrededor de las fragancias. Yo hoy les quiero obsequiar ese artículo que elaboré. En cuanto a mitos y leyendas de fragancias, se los voy a obsequiar. Está en Word, se los voy a pasar en un PDF. Solamente a las personas que están en esta capacitación. Al final, tanto a los de Facebook como a los de Zoom, les voy a pasar el link, que es el formulario de Google, para que ahí me pongan su correo, solamente en el link que les voy a pasar, no por el chat, sino por el link. Y así como les envié las memorias el miércoles del viernes pasado, este miércoles que viene les voy a enviar estas memorias. Pues estas memorias no, el video, porque esta presentación sí la deben descargar de su página. Porfis, ¿listo? Para que todos pongamos en práctica descargar los entrenamientos originales de la página de Oriflame. Lado izquierdo, entrenamiento, Academia Oriflame, belleza holística, descargar fragancias, ¿listo? Ayer vimos ese entrenamiento, cómo es, cómo descargar. Les voy a adjuntar entonces el video también de ayer, está bien, ahí va la ñapa. Entonces les voy a mandar este video de hoy. Les voy a mandar el PDF del artículo de mitos y leyendas de las fragancias, que está súper chévere. Y les voy a mandar el video de ayer para que sepamos cómo descargar los cursos de la página. Solamente a los que asistieron hoy. Los demás, ¿sí ven? Por no venir. Entonces, al final les envío el link para que ahí se inscriban. Es fácil. Es poner su nombre, la zona y el correo. ¿Crees que el perfume de tu amiga va a oler igual en tu piel? Puede que sí, pero puede que no. ¿De qué depende? Del pH de tu piel, del nivel de sudoración, del clima y de tu alimentación. ¿Sabían que una fragancia se acomoda a nuestro cuerpo si estamos bien alimentados y si no, no se acomoda? Así que, ¿cómo están tus defensas? ¿Cómo está tu nivel de consumo de proteína, fibra, frutas, vegetales, vitaminas, omega 3, antioxidantes?
Todo tiene que ver. Miren tan lindo que engranamos todas nuestras categorías. Importantísimo. Es por eso que necesitamos conocer cuáles son esos mitos y verdades de las fragancias. ¿Cómo probar una fragancia? En las tiendas convencionales nos pasan un papelito y nos dicen, mira, acá te puse la fragancia que tú me dijiste, toma, huélela, y uno huele y uno guarda el papel y a los 3 días uno lo vuelve a leer y uno, ay no, como que no, para nada. Las fragancias se prueban en la piel entre 10 y 15 centímetros de aplicación y hay zonas específicas. Las zonas específicas son nuestras muñecas, nuestro cuello, nuestra clavícula, detrás de los oídos y también detrás de las rodillas cuando utilizas un vestido. Imagínate esa coquetería. Incorrecto frotar. Nunca frotemos porque estamos dañando el efecto de los 10, 15 y 30 minutos. ¿Se acuerdan que hay un efecto de 10, 15 y 30? Después de 30 es que tú puedes decir, me gustó. Este aroma es el que yo quiero que la gente huela cuando paso por el lado, después de 30. La aplicación entonces, tanto para hombres como para mujeres, también está en el interior del codo, ¿sí? Oídos, detrás de los oídos, cuello, muñecas. Evitar aplicarlo en el cabello, ¿sí? Pues porque igual hay cierto tipo de alcohol o aceite en algunos perfumes y nuestro cabello se puede maltratar. Entonces, cada producto está diseñado para una parte del cuerpo diferente. En aceites y shampoos en el cabello y fragancias en estas partes del cuerpo que les mencioné. Se fue el aroma. ¿Les ha pasado que un cliente, no, pero yo me lo apliqué y se me fue el aroma? Puede ocurrir que ya esté tan acostumbrado el olfato de ese cliente que ese sea el momento para cambiar de fragancia. Ahí es donde tu mismo cuerpo dice, ya estoy cansado de utilizar esta fragancia, vámonos para Love Potion Secret. Entonces, ese es el momento. Cuando ya el cliente dice, no me hallo con esa fragancia, me huele igual, no siento que nadie me diga que huelo rico, es hora de cambiar de fragancia. Trucos importantes para que dure más el aroma. Apenas salgas del baño, aplícatela 15 centímetros alejado y en las zonas que nombramos. También puedes aplicar, debes aplicar crema hidratante antes de la fragancia. Si hay un juego de crema, como el posés, crema más fragancia, maravilloso porque vas a acentuar la duración de la fragancia y es tu aroma característica. Maravilloso, ¿cierto? Entonces siempre necesitamos una piel hidratada. Tips para recomendar una fragancia. Realiza reuniones pequeñas en Facebook, en Zoom, en Meets, en la plataforma que quieras, o una videollamada con cada uno de tus clientes interesados en fragancias o que nunca te hayan comprado ni una fragancia. Puedes hacerles este ejercicio o preguntarles por el chat, ven, ¿cuál es tu perfume favorito convencional? Ay, no, a mí me gusta Coco Chanel, me encanta, me mata, me enloquece. Ah, bueno, entonces tú ahí, así tú buscas en Perfumes Pro Coco Chanel y te sale el top 5 y le dices, mira, tengo esta fragancia de Oriflame parecida en un 85% a Coco Chanel y solo te cuesta 70 mil pesos. ¿Cuándo quieres que te la envíe? Ser intencionales con el cierre. Ese es un cierre de venta. Ser intencionales con buscar y hacer la tarea con cada uno de los clientes. Que de 10 clientes te compren 5. ¿Te parece malo? ¿En una hora? Sé intencional con las fragancias. Tenemos herramientas como Viales, que son una excelente herramienta para antojar a nuestros clientes. El estuche es súper importante tenerlo y tenerlo limpio. ¿Sí? No, ay, esto es un revuelto que me huele a todo. No. Uno en cada lugar lo cierras bien y lo mantienes cerrado. Ofrece un servicio personalizado. Entonces, pregunta qué le gusta a tu cliente. Pregúntale a tu cliente si está yendo a la oficina en pandemia o si está en su casa. Y de esta forma vas a notar que la persona está recibiendo un ingreso, que la persona está saliendo de su casa y
que puede llamar la atención con su perfume a otras personas. Puedes utilizar las fragancias de Oriflame para armar anchetas, para hacer rifas, para hacer kits. Y hay gente que cree en San Valentín y que lo celebra y hay gente que no, pues aprovecha porque este fin de semana es San Valentín. Por eso en el portafolio de la categoría de fragancias en catálogo 3, tenemos el poder de 2. Y el poder de 2 está en todo el catálogo con 2 fragancias, hombre-mujer, hombre-mujer. Enloquezcámonos en catálogo 3 con Lost in You y hagamos que todas las personas que nos rodean lo conozcan. Aplícalo en ti siendo ejemplo. Haz un video corto, tómate fotos locas con tus fragancias, haz una foto romántica como esta que tiene una florecita.